Fecha, marzo 5 del 2014. ¿Qué vamos a ayudar a cambiar a Margarita? Ay, pues don Aurelio, cuando yo hablé con la muchacha que me atendió, me dijo que tendría una listica de cosas. A mí la verdad hasta pena me va a mostrarle porque es mucho. Pero pues usted me dirá. Aquí escogemos lo que más le afecta. Hay un antes y una hora. Sí, por decir algo. Lo de siempre, son cosas que siempre han estado conmigo desde que yo tengo uso de razón. Pues usted va a decir, me mire la lista que usted se acuerde. ¿Qué quiere cambiar? Entonces yo escribo aquí a mi manera. Pues tengo algo que quisiera cambiar y es que yo coloqué no me importa ni me hace falta el sexo. ¿Y lo quiere cambiar? Sí. La pongo bien exclusiva. Pues sí, al menos que sea como digna de estar con la persona que estoy ahora y no tengo. No, un momento. Perdón, de amor, yo voy a pagar esta celular. Me olvidó pagar. Creo que usted hay una palabra, que sea digna, ¿no? Es digna, haga o no haga eso. No es confusión. Pero que sea pues merecedora. Merecedora de poder compartir esa parte mía con la persona. Pero usted lo quiere hacer, no porque el padre le gusta al otro. Yo quisiera hacerlo. Quisiera hacerlo porque yo me siento que no soy una mujer en todo el sentido de la palabra. Por ese aspecto, porque a mí el sexo siento que no me gusta ni me llama la atención. De hecho, salí separada y el motivo principal fue ese. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué eran hijos? Dos. ¿Soy separada de quién? De Oscar Pañal. De Oscar. Sí. ¿Los hijos son de Oscar? Sí, señor. Los dos mayores. Entonces yo pienso que eso es un problema. Porque yo eso nunca se lo he escuchado a nadie decir a una mujer. Y yo me siento joven todavía. Y decir que no le gusta ni quiere tener sexo con ninguna persona. ¿Ahora estás con quién? Ahora estoy con Didier. ¿Didier? Sí, señor. Y hay una hija con él. Pero igual es la misma situación. Tengo una hija con Didier. Correcto. Pues si no le gusta el sexo ya tiene tres hijos, entonces ¿qué tal que le gusta? Las circunstancias. Mis hijos yo los amo y me gusta ser mamá. Pero esa parte, que no exista eso, que yo viva con alguien, pero que no tenga que cumplir esa función de mujer. Me encantaría eso. Obviamente, viviendo con alguien, pues le va a exigir a uno, le va a pedir, o bueno, pues para que exista convivencia permanente, tiene que haber sexo, y pues si no lo hay, entonces, por eso me preocupa. Vamos a mirar a ver qué pasó. Pero hay otra cosa relacionada con eso que me causa mucha curiosidad y es que yo siento que hay algo que mantiene conmigo, como una presencia. De hecho, esa presencia ha tenido sexo conmigo. ¿Cómo le explicar? Sí, yo lo entendí. Sí. Sí. Bueno, el cuerpo es normal de un hombre, pero la cara creo que es rara. Como de otra, un animal, no sé. Y yo en este momento me aplico algunas cosas porque yo consulté con alguien, a veces me ayudaban porque me da miedo también esa situación. Y me aplico algo para que eso no me atormente. De hecho, ya hace por ahí unos 3 meses no me atormenta, pero cuando menos pienso, eso está ahí. Pues hay algo ahí. Ah, mira qué es. Bueno, y cuando yo tengo, o cuando hay sexo con esa, con eso. Esta entidad. Sí, yo me siento bien. No me da pereza como me da pereza física con las personas físicas con las que está. Bueno, eso es pues como un paréntesis allí que me causa curiosidad relacionado con este punto.
Bueno, entonces ya vienen ya otras cosas. La caída del cabello. Hace más o menos 12 años para acá vengo, que yo en ese momento no estoy calma, porque no sé, que es muy grande o por lo que sea, pero es algo que me atormenta, mi cabello me cae a diario por montones y me acompleja mucho. Debo mantenerlo cogido porque si es suelto, él no tiene volumen, no tiene brillo, es como muerto. Entonces es algo que me acompleja bastante. Tengo en la parte de atrás de la espalda, en la parte derecha, siento esto, como cuando yo pongo esta mano allá en la pared, así siento esta mano hacia allá. Y eso me hormiguea. Me da la sensación que me pica, o sea, da la sensación de picor, pero cuando yo me rasco, pero cuando me rasco, no siento la sensación de alivio que uno siente cuando algo le pica. Sí. Y aparte de eso, siento como un peso en la columna, que mi posición es esta. O sea, Ariel, yo soy así. Y yo recuerdo, no, debo estar bien derechita, pero no, eso, siento ese peso, vuelve y me baja. Y a toda hora yo ya adopté esta posición, como gacha, como mirando para el suelo, como si algo me estuviera bajando. Y pues bueno, yo iba a iniciar el año pasado un tratamiento con una práctica que se llama quiropraxis, si no estoy mal. Bueno, es algo que tiene que ver como con acomodamiento de la columna vertebral. Sin embargo, al sitio donde fui no me dio mucha confianza, quise esperar y hacer otras cosas antes de, quise venir acá primero, antes de iniciar como es una especie de tratamiento, a ver qué es lo que tengo. Me hicieron radiografía y tengo una desviación. Al verse la radiografía se ve acá en la columna vertebral un poco desviada hacia el lado izquierdo, creo. Bueno, y me duelen algunas articulaciones, especialmente este lado del hombro derecho. Y tengo problemas del colon y en mi rodilla, que me preocupa mucho también. Bueno, soy muy temperamental. Puedo estar muy bien ahora y en 10 minutos estar no de mal genio, sino como que no quiero hablar con nadie, pero no sé por qué. Bueno, y hay algo que yo coloqué acá últimamente, que es porque yo vivo con una tía. Y la tía, yo a ella, ay, no sé, pero Entonces, un momento, con la tía. sí, ¿Y dice qué? también. Ah, Ella es la perdón. mamá. Bueno, lo que pasa es que él es un primo mío. Yo vivo con un primo, ella es la suegra y es la tía. Y yo con ella pues tengo una relación no mala, pero yo siento muchas cosas negativas hacia ella. Y me da mucha vacuna, me da como fastidio. Me disculpa que le diga estos términos, pero es lo que siento, como fastidio, repugnancia a verla. No sé, a veces siento ¿Cómo se llama? Marta Cecilia. Marta. Sí. Y yo creo que de ella para conmigo existe el mismo sentimiento. Y sin motivo, la verdad, o cualquier motivo, me enfada con ella y quisiera cambiar esa parte. Bueno, y en términos generales, mucha depresión, tristeza y mucho cansancio. Cansancio que yo, pues, parezco que tú no sé, como enferma, pero yo me siento bien. Hago ejercicio, tomo mis vitaminas para estar bien, pero yo me siento muy cansada, súper cansada, no sé. Está la luz total. Quiero que recuerdes un momento, algo que te afectó, un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás recordando? Gracias.
Siento mucho calor. Siento mucho calor. Mucho, mucho calor. Mucho, mucho calor. ¿Y así sientes que eres pequeña o joven? Pequeña. Observa si te tienen envuelta en algo. Me da la impresión como si yo fuera un feto. Es como si yo fuera un feto. Me siento protegida, pero tengo calor. Me siento protegida, pero siento calor. Pero estoy preocupada. Estoy preocupada. Creo que algo le pasa a mi mamá. Creo que algo le pasa a mi mamá. ¿Ya lo entiendes? ¿Y cuánto más o menos te falta para nacer? Poco. ¿Sientes que te esperan con amor? No lo sé. Bebé, adelántate un poco a ver qué sucede. Una mujer. Una mujer. Me lleva corriendo. Me lleva corriendo. ¿Sabes por qué te lleva corriendo? Ella mira hacia atrás como si alguien la estuviera persiguiendo. Ella mira. ¿Qué mira? Hacia atrás. Mira hacia atrás como si la vienen persiguiendo. ¿Eso que estás viendo es en la vida actual o una vida anterior? Anterior. Una vida anterior. ¿Esa mujer que va contigo es tu madre? ¿O es otra? No lo sé. ¿Te está cargando con cariño, con amor? Sí. Sí. Bebé, ¿es una época vieja o reciente? ¿1846? 1846. ¿Y en qué país te encuentras? Argentina. Argentina. Continúa describiendo todo lo que está sucediendo. Tengo mucho sueño. ¿Me repites? Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. ¿Y qué edad tienes ahí más o menos? 6 a 8 meses. De 6 a 8 meses. ¿Ya te bautizaron? No.
Ahora adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. Me está dando el sol en la cara. ¿Me repites más fuerte? Me está dando el sol en la cara. Me está dando el sol en la cara. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 18. 18 años. ¿Cómo te llamas? Media. Nidia. ¿Eres feliz? ¿Qué pasó con tu madre? ¿No? No sé. ¿No volviste a saber de ella? ¿Con quién vives? Sola. ¿De qué vives? ¿Qué trabajas? No hago nada. ¿Aguantas hambre? Sí. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Una casa vieja. Vivo en una casa vieja. ¿Alguna vez te has enamorado? Ahora, Nidia, te va a hacer una pregunta. Tú eres mujer, estás joven, vives sola. ¿Han abusado de ti? ¿Nadie te ha dado amor? Nidia, si tu alma quiere llorar, déjala que llore. No me gustan. No me gustan. ¿No te gusta qué? ¿No te gustan los hombres? Con razón, si te han tratado mal. Nidia, ¿te quieres abrazar a ti misma? Para que sientas por lo menos tu afecto. Deja que tu corazón se desahogue. Deja que tu alma llore. Todo lo que tenía reprimido. Nidia, ¿alguna vez has escuchado hablar del general San Martín? Creo que sí. Sí. Es muy importante. Es un hombre muy importante. Pero no lo conozco. Pero no lo conozco. Ahora, Nidia, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. ¿Qué está sucediendo?
Observo un tranvía. ¿Me repites? Observo un tranvía. Observo un tranvía. Ya está oscureciendo. Está oscureciendo. Yo estaba encendiendo la luz porque estaba oscureciendo. ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué sucede, Nidia? ¿Me repites? Solo observo. Solo observo. ¿Y qué edad tienes ahí? 26. 23. 23. ¿Sigue soltera? ¿Todavía los hombres abusan de ti? No los quiero. No los quiero. Nidia, deja que salga toda esa tristeza, ese dolor que está reprimido. ¿Qué te llama la atención de ese tranvía? Muy largo. Es muy largo. Me da pesar de mí misma. Me da pesar de mí misma. Nidia, ¿estás pensando hacer lo que creo? ¿Te le vas a lanzar a ese tranvía? Sí. ¿Qué sucedió? Te lanzaste. Nidia, ¿qué hiciste? Dime lo que está sucediendo. Ya no estoy sentada. Ya no estás sentada. Pero estoy ahí. Pero estoy ahí. Estoy flotando. Estoy flotando. Y ahora que estás flotando, ¿qué sientes? ¿No? Nada. ¿Y vas hacia alguna luz o la oscuridad? No sé para dónde voy. No sé para dónde voy. No hay nada alrededor. ¿Oh? No hay nada. No hay nada.
¿Qué sensación sientes allí? Poco de miedo. Un poco de miedo. ¿Viene alguien a ayudarte? No. ¿Todavía estás allí junto a tu cuerpo? Ya no lo veo. ¿No? Ya no lo veo. Ya no lo veo. ¿Solucionaste todo con lo que hiciste? No. Eso le pasa a los suicidas. Piensan que al hacer ese acto escapan de todos sus problemas. Y simplemente los postergan. Me siento culpable. Me siento culpable. Aquí ya no puedo contemplar los árboles. Aquí ya no puedo contemplar. ¿Qué? Los árboles. Aquí ya no puedo contemplar los árboles. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Sabes si vas a permanecer mucho tiempo ahí? No. No. ¿Hay más seres allí contigo? Pero están escondidos. Pero están escondidos. Tienen mucho miedo. Y tienen mucho miedo. ¿Hay alguna luz, aunque sea a lo lejos? No. Al suicida le hacen aparecer como si eso fuera eterno, sin fin. Por eso, posiblemente allí se derivó la idea de ese infierno eterno. No, él no es eterno, él tiene final. Pero no se lo permiten vislumbrar para que no tenga ni siquiera esa esperanza. Para que sienta la pena del acto que cometió. Media, ¿qué sucede? Veo a mi papá. Veo a mi papá. Viene por ti. ¿O qué está haciendo? Se ríe. Se ríe. ¿Y tú qué sientes? Fastidio. 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 Y rabia. Y rabia. ¿Por qué sientes fastidio y rabia? Porque está haciendo actos impuros frente a mí. Está haciendo actos impuros frente a mí. ¿Y eso es en la vida actual o una vida anterior? De las dos. De las dos. ¿En la vida de Nidia también? No. No. ¿En otra distinta? Sí.
Nidia, vamos a hacer si en alguna vida pasada tú también lo hiciste. Si también te comportaste igual o peor. Tú eres espíritu. Voy a contar de una a cinco y busca. A ver si encuentras alguna vida en la que tú hubieras sido hombre, mujer o extraterrestre y te hubieras comportado igual o peor. Uno, viaja profunda, tú eres espíritu. Dos, más profunda. Tres, cuatro, cinco, encuéntrala. Me aterra pensarlo. ¿No? Me aterra Me aterra pensarlo. pensarlo. ¿Cómo será? Mujer. ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer. ¿Una vampiresa? No. ¿Una tigresa sexual? ¿O toda una pantera? Algo así. Algo así. ¿Cómo será? Ya me hizo dar miedo a mí. Clama feo. ¿Ah? ¿Qué? Clama ¿Qué le vamos a hacer? Tener más cuidado con esos hombres. No me los atormente ni me los ponga a sufrir. O sea, que no se puede contar lo que está haciendo. Es de tono subido. pues sí. Ajá. Está picarona y no quiere contar. No, ¿para qué voy a contar? Yo a veces siento que soy muy mala. ¿Ah? A veces siento que soy muy mala. A veces siento que soy muy mala. ¿Y cómo te llamas allí? ¿O qué apodo tienes? Muy difícil de pronunciar. ¿Ah? Muy difícil de pronunciar. Muy difícil de pronunciar. ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Qué país vives? Escocia. Vivo en Escocia. ¿Qué año es? Solo veo el 53. Año. ¿La época es vieja o reciente? Vieja. Año 53. ¿Cómo estás vestida? Negro, ¿Vestida de negro? ¡Qué miedo! que yo soy una bruja. Soy como una bruja. Entonces, ¿permites que te ponga un nombre mientras tanto y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos? ¿Te gusta Brujilda? No. Es una H, ¿Ah? H, H A, A F, S E, E M. M Hacem. Hacen, ¿cuántos años tienen más o menos? 53. 35.
53. 53 años. ¿Eres casada o soltera? Casada. No, definitivamente si está ciego su esposo. Está loco. Muy ciego. Escogió el preciso, que fuera invidente, porque otro no se casa con usted. ¿Por qué no? Usted me dijo que es como una bruja muy fea y muy mala. ¿Cómo que a eso? Porque usted le hizo un hechizo. Usted lo hechizó. ¿Oíste, Hasen? Contame la verdad. ¿Cómo tratas a los hombres? ¿Bien o mal? ¿Te los gozas? Con razón, yo le vi unos cuernos a tu esposo y no sabía por qué. Así me siento ¿Te sientes bien? bien. Bueno, Hashem, adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo. Estoy en una celda. Estoy en una celda. ¿Qué edad tienes más o menos? 53. ¿No? ¿De qué te acusan? Me acusan de bruja. ¿Tienes temor de morir? Hashem, adelántate un poco a ver si te matan. ¿Y cómo lo hacen? Ay, no, me van a quemar. Me van a quemar. ¿Tienes algo de qué arrepentirte de esa vida antes de que te quemen? Mucha rabia. Tengo mucha rabia. Pero no te preocupes, que la rabia es ligeramente explosiva y eso hace que las llamas se aviven más y la gente se emocione más viendo cuando esas llamas hacen como pequeñas explosiones con tu rabia. La rabia es una pócima tóxica que algunas brujas beben pensando que van a hacer sentir mal a otros. Pero la historia comprobó que los venenos matan, enferman, es a quien los bebe. Eso es la rabia. Y además, ¿hacia quién tiene rabia? Si la que se portó mal fuiste tú. Con todos ellos. ¿Tienes rabia con todos ellos? Tú los trataste mal. Y por más rabia que tenga con todos ellos, ellos no se van a enfermar con tu rabia. No conozco al primero que se enferme con la rabia de otro. O tú como bruja lo conoces. A ver, si es tan bruja, dígame la verdad. ¿Usted conoce a alguien que se ha enfermado con la rabia de otro? No. No, no existe, no lo busque. Entonces, ¿me entrega esa rabia, yo me la llevo? Por lo menos para que te quemen sin rabia. Pero es que yo ser bruja y no poderme sacar de acá. Porque es que hay una mala idea equivocada de que las brujas tienen todo el poder y de que las brujas vuelan en una escoba. Eso no es cierto. Eso es una sensación que producen los alucinógenos, las sustancias, los bebedizos que ingieren en esos aquelarres y les hace creer que están volando. No, no vuelo yo en la aspiradora que tengo en la casa, que es eléctrica. Van a volar ustedes en una bruja, en una escoba.
ustedes no tenían poder. El poder se lo daba las creencias populares, que así lo pensaban. No, ustedes son un ser humano como cualquiera, como yo, ignorantes como yo, que cometen errores como yo, y que algún día también van a llegar a la luz. Entonces, ¿te perdonas por haber sido tan boba y haber creído que tenías poderes? No, hasta que si no se quiere perdonar es su problema, no es mío. A usted es a la que van a quemar, no a mí. ¿Se perdona? Que no me queman. Ah, no, la van a quemar. Pero por lo menos puede ir a la luz. Porque si usted muere con rabia, va a la oscuridad. Usted decide. Piénselo bien. Lo que van a quemar es tu cuerpo material. Es un envoltorio, es lo que van a quemar. Pero a ti como espíritu no te van a quemar, eso no quema. Es incombustible. Tendrás más vidas. Vivirás en el futuro. En otra de tus vidas te vas a llamar Margarita. Tendrás el nombre de una flor. Y allí en esa vida te darán oportunidad de que repares parte del daño que tú hiciste. Así de simple. Pero lo que van a quemar es tu cuerpo, es un vestido, es materia. Pero si mueres con odio, el odio sí lo llevas a unas sucesivas vidas. Y allí te sigue haciendo daño. Hágale pues. Hágale pues. Entonces entrégueme pues ese odio. Todo, no deje nada. Me dice cuándo lo retiro. Ya. Fuera. Mira, a Jesús, alguien que no sé si has oído mencionar, también lo mataron. Pero a él lo crucificaron. Le enterraron unos clavos largos, oxidados en las manos y en los pies. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Perdonas tú también a todos ellos? Perdonemos a todos esos zumbambicos. Y ahora con ese perdón en tu corazón, en tu alma, prepárate para lo que sigue. Vivéncialo como parte de tu proceso. Y dime qué está sucediendo. Hashem, ¿qué está sucediendo? Ya estoy más tranquila. Ya estoy más tranquila. Que lleguen a la hora que sea. ¿Me repites? Que lleguen a la hora que sea. Que lleguen a la hora que sea. Entonces, Hashem, adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. ¿Ya te desprendiste? Sí. ¿Te permiten ir a la luz? Yo siento que está aquí. Siento que está aquí. Entonces, Hashem, siente esa luz que te está acompañando. Pregúntale que si es tu maestro, que si es tu tutor espiritual. ¿Quién es? Hashem está aquí. ¿Lo repites? Hashem está aquí. Hashem está aquí.
Perfecto. Hacem, quiero hablar contigo. ¿Tú estabas con Margarita? ¿O eres el espíritu de Margarita? Siempre he estado con ella. Siempre he estado con ella. Qué bonito, porque eso va a terminar hoy. ¿Eras tú quien inducía en ella ese rechazo a la sexualidad? ¿El rechazo a los hombres? Hoy que vas camino a la luz, hoy que estás haciendo esa reconciliación contigo y con tus, llamémoslas así, tus víctimas, quisieras que Margarita te perdone. Es que quiero estar con ella. ¿Quiere estar con ella? Hágale. Ese es su problema. Ese no es el mío. Yo he visto maripositas que después de la lluvia empiezan a dar vueltas alrededor de un bombillo. Y he visto algunas que dan vueltas alrededor de la llama de una vela y se queman con la vela. Yo las he visto. Entonces pregunto yo, ¿para qué dar vueltas alrededor de la llama de una vela? Alrededor de una bombilla, cuando pueden subir al sol y dar vueltas alrededor del sol, que es una luz más intensa, más luz. Igual aquí. Si tú te quieres quedar con la luz de Margarita, quédate con la luz de Margarita. Pero si hubiera una luz más intensa, qué rico ir hacia allá. Yo lo haría. Por lo menos quieres probar y luego regresas y dices si te quedas aquí con Margarita o vas a la luz y desde la luz le ayudas. Entonces hágale pues. Así, sube a esa dimensión de luz que te corresponde. Vete. Y ahora regresas. Sube, sube. Sube. Vete en paz. Sube a la luz. Observa todos los que te estaban allí esperando, todos los que te han amado, toda tu familia. Pero ahora regresa, regresa nuevamente. Ya. Ahora sí, Hacem, tú decides. Si te quedas aquí en esta lucecita o vas hacia la gran luz. Me voy. Antes de irte, ¿quisieras que Margarita te perdone algo más? ¿Puedo saber qué? La caída de su cabello. Pues vamos a hacer algo para remediar eso. Vamos a ver tus poderes que tenías. Si es cierto que los tenías, pero ojalá que sí. En este caso sí deseo que tengas poderes. Hazle una próxima mágica espiritual y revitalízale a Margarita el cabello. Revitalízale cada raíz. Cada folio. Cada folículo. ¿Me repites? Su espalda. Su espalda. ¿Eras tú la que le producía esa sensación? Sí, ya no quiero ser su peso. ¿Ya qué? Ya no quiero ser su peso. Ya no quiero ser su... Su peso. Su peso. Entonces, Hacem, retira también ese peso de la espalda. Hacem. Hacem. Es que es la pronunciación latina que yo le pongo a tu nombre. Hacem. Retira ya mismo ese peso, retira esa sensación como de rasquiña.
Y como regalo adicional, por todo el tiempo que estuvisteis con ella, pide permiso a la luz y le sanas también la hemorroides. Y a ver, yo miro qué más. Y el colon. Trato hecho. Hágale pues. Armonícele todas las energías del colon. Armonícele el intestino grueso, la digestión, todo. Como compensación a los años que estuviste con ella. Y tú también, Margarita, colabora porque tú eres espíritu, tú eres energía y tú puedes visualizar, interiorizar tu colon y ayudar a hacer. Vas limpiando con un trapo cada célula, cada nervio, cada músculo, cada fibra y vas aplicando el bálsamo mágico que Hashem te está entregando y con ese bálsamo vas limpiando y armonizando todas las energías del colon. Cuando hayan terminado me dicen. Me faltan los pies. Me faltan los pies. Hágale pues. De esos pies bien espectaculares, bien limpios, bien armonizados, llenos de luz. Hashem, ¿cómo vas? Bien. Cuando termine me dices que te va a pedir otro regalo. No vaya a pensar que yo la voy a dejar ir así de fácil. Listo. Ahora sí, lo último y con este te puedes ir. Necesitamos potenciar la mujer que hay adentro de este cuerpo. Necesitamos despertarle otra vez la sexualidad. No tanto como aquella de la vida pasada que ahí sí se le fue la mano. No. Como una pantera, no. Como una gatica. Hágale pues. Listo. Entonces despierte de la sexualidad. Normal, como una mujer joven, bonita. Hágale, potenciela. Que ella sienta placer del acto que haga con amor, por amor y en amor. Con la pareja que ama. Listo. Bueno, Hashem, ahora sí te puedes ir. Despídete de Margarita. Y continúas tu proceso hacia la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Recoge todas las energías que tengas en este cuerpo, en otros cuerpos, en otros lugares, otras épocas, y todas las llevas a la luz. Incluso mira si hay más energías, aunque no sean las tuyas, y también convéncelas de que se vayan contigo. Adiós. Ahora, Margarita, llena de luz todo el espacio que quedó libre. Y visualiza espiritualmente todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y observa si espiritualmente está todo blanco. Sí. Entonces vamos a cerrar todos los centros de energía que se abrieron. Eso se llama cerrar los chakras. Cierra, 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 cubre con luz blanca. Cierra, 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 cubre con luz. Cierra, cierra, cubre con luz. Cierra, cubre con luz. Cierra, cierra, cubre con luz. Cierra, cubre con luz. Y otra ventanita que hay abajo junto a los genitales también. Ciérrala y cúbrela con luz. Ahora que esa luz te cubre, te llena, te envuelve, te protege como una gran campana, nada malo puede sucederte. Solo la alegría, la felicidad, el amor puede pasar esa barrera de luz. Te sientes feliz, te sientes emocionada. Ahora
que está sintiendo todo ese corazón rebosante de amor. Perdonamos también a tu tía si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal. Igual que tú, es un espíritu que hoy está en un envoltorio corporal, cumpliendo una tarea. Igual como tuviste tú un envoltorio cuando fuiste esa brujita. Igual como tuviste ese envoltorio cuando fuiste esa pantera sexual. Son envoltorios. ¿Perdonamos? Hágale pues. ¿Cómo le parece? Bien llena de luz. Y una mosquita oscurita y eso se ve muy raro. Se ve como una mosca en un vaso de leche. Entonces perdonemos todo eso. Ahora que estás llena de amor, llena de paz interior, ahora que te permitieron ver tus vidas pasadas y sabes que tú eres un espíritu que trasciende, ¿consideras que estás preparada para regresar a disfrutar ahora sí del resto de tu vida? Me preocupa un poco mis hijos. Me preocupan un poco mis hijos. ¿Qué sucede con ellos? Tengo miedo que Juan Fernando, hablando, me odie por la razón de su panada de ellos tan pequeños. Mira, alguien cantaba una canción que decía: más vale tarde que nunca. Todavía tienes tiempo de corregir tu error y acercarte a ellos y abrazarlos. Trata de arreglar lo más que puedas en esta vida, o si no, en la siguiente. Pero por ahora, hazlo mejor en esta, y así no tienes que hacerlo en la próxima. Abrázalos, acércate a ellos, diles que los amas, diles que les pides perdón. ¿Lista? Entonces ahora sí, campeón, ¿estás preparada para regresar a emprender esa tarea? Entonces ubícate en ese paisaje de montaña verde que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar, a no ser que tu pareja tenga algún programa especial de medianoche para hacer, y lo disfrutarás inmensamente. Puede que no como una pantera, sí, pero sí como una gatita. Uno, comienzas a regresar poco a poco, te sientes liviana, liviana, como flotando, como si fueras una pluma de Escocia. Dos, sigue regresando, te sientes llena de amor, llena de paz. Tres, continúa regresando, te sientes la mujer en este momento más emocionada, más feliz del universo. Cuatro, preparada que va a despertar esa mujer. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? Me siento muy cansada, pero estoy como muy tranquila. ¿Como cansada, pero estoy muy tranquila? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más sensación tienes? Estoy contenta. Qué rico.
Entonces, ¿le damos ese cansancio o se lo quitamos? Amor, quítamelo. Entonces, mírame a los ojos, mírame profunda, muy profunda. Ubícate en esa montaña verde que tanto te gusta. Mientras tú la disfrutas, yo voy a pasar mis manos por tu cabeza y contaré de 1 a 3. Con cada número me iré llevando el cansancio, el malestar. Al llegar a 3, daré un golpe aquí en tu hombro y despertarás sin ningún cansancio, con una energía increíble, como nunca antes. 1, me estoy llevando el cansancio, no lo necesitas, la pereza afuera, me lo estoy llevando, me lo estoy llevando, está saliendo, no lo necesitas. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. 3 salió. Sí. ¿Salió? Sí. ¿Recomiendas esta experiencia a la juventud escocesa? La gente es cosa. De Escocia, como usted vive en Escocia. O a la juventud de todo el mundo. A Sí. la de todo el mundo. ¿Permites compartir esta experiencia para enseñanza de otros? Sí. Entonces voy a dar mis datos. Mi nombre, Aurelio Mejía, Medellín, Colombia. Compartimos información en el campo de la hipnosis clínica, que es una rama de la psicología, posiblemente el método más rápido para lograr resultados en corto, pues ahí dije una redundancia, el método más rápido para resultados en corto tiempo, pero igual, así es. Toda la información que hay en mi página sé que les va a servir mucho. www.aureliomejia.com. No tiene costo. Compártanla, porque el conocimiento no es propiedad de nadie. El conocimiento es propiedad de toda la humanidad. Son como las riquezas naturales. Nadie en lo particular debiera ser dueño de esas riquezas. Eso viene de antes, eso está en la tierra. Eso es propiedad de todo el ser vivo que nace en la tierra. No solamente el ser humano, el perrito también, el simio, el chango, como dicen los mexicanos. Todos somos partícipes de las riquezas de la tierra. Entonces, nos despedimos hasta la próxima. Gracias.